Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche empezaremos una serie de programas especiales en relación con los puntos que se acordaron entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC luego de más de cuatro años de, de negociación en La Habana, Cuba. Y para hablar sobre este tema nos acompañan Teresita Gaviria, directora de Caminos de Esperanza, Madres de la Candelaria, Jorge Gaviria, ex asesor de paz de Medellín, Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas Antioquia, y Gloria María Gallego, docente de la Universidad EAFID, directora del Grupo de Investigación Justicia y Conflicto. Como les decía, vamos a empezar una serie de programas especiales en los que abordaremos uno a uno esos puntos, y esta noche empezaremos con el punto de Víctimas y Justicia. Eh, para resumir un poco el... El contenido del punto número 5, vamos a decir que básicamente habla del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, que tiene unos mecanismos judiciales y extrajudiciales. Eh, entre esos mecanismos judiciales está la Jurisdicción Especial para la Paz y algunos mecanismos extrajudiciales como la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto del Conflicto las medidas de reparación y rehabilitación y las garantías de no repetición. El segundo componente de este, de este punto 5 de víctimas es lo que tiene que ver con el compromiso por el respeto, la promoción y la no repetición de la vulneración de los derechos humanos. Entonces, básicamente ese es el contenido global del punto número 5 que tiene que ver con víctimas y justicia. Recuerden que pueden... Eh, participar por medio de nuestras redes sociales arroba telemedellín con el numeral punto de giro TM. Bueno, eh, profesora Gloria, ¿cuál es su apreciación sobre el contenido de este punto número 5 del acuerdo? Es el punto que más con, con, eh, costó alcanzar en el acuerdo, pero sin duda el más significativo y el elaborado con más cuidado, con mucho cuidado porque... Esta larga y feroz guerra ha dejado demasiadas víctimas y lo que estaba claro desde que comenzó el proceso es que no se iba a acudir a un mecanismo de amnistía general y en blanco que pasara página y negáramos todo lo terrible que ha sido el conflicto. Por tanto, las víctimas constituyen el centro del acuerdo y el acuerdo no está diseñado únicamente pensando en justicia retributiva, castigo sino en un conjunto de dispositivos que combinados traigan reparación a las víctimas en términos de reconocer su dolor, darles el derecho a la verdad, darles una reparación material y simbólica y que todas las instituciones del país y la sociedad realmente rodeemos a las víctimas y encuentren un alivio al terrible sufrimiento que han tenido. Teresita, usted que estuvo en La Habana, que es cercana a diferentes organizaciones de víctimas, y que entiende un poco el sentir de, de alguna de ellas, cree que este acuerdo garantiza la justicia, la verdad, la reparación y no repetición de lo que ha pasado en el país. Claro que sí, eh, para mí buenas noches para todos y todas, claro que para mí fue una gran satisfacción tener de cerca a estos actores, a los señores de las FARC, eh, cosa que nos llamó mucho la atención porque como... Ustedes saben, yo represento en Antioquia un buen número de personas de, de víctimas de desaparición forzada y mi intención era reclamarle a ellos. Pero cuando ellos reconocían que, que tenían unas grandes responsabilidades con nosotras en, en Colombia, no solamente en Medellín, porque déjenme contarle que nosotras no estamos trabajando, es todo el país, la desaparición forzada en todo el país. Pero le da a uno mucha alegría cuando ellos le dicen a uno que ellos nos deben a nosotros la verdad. Y, y reconocer su responsabilidad de todos aquellos actos que cometieron en, en el país. Entonces, para uno es muy significativo que un personaje como Iván Márquez, que todo el mundo le teníamos el pavor, eh, y hoy reconociendo todo lo que había hecho, para nosotros era una gran satisfacción. No tanto para nosotras como directoras de esta organización, ni para la Junta Directiva, sino para la gente del común, que decía: Ese es el camino, Teresita. Madre, sigamos luchando por lo que nos conviene a nosotros y por lo que estamos trabajando tanto, por la verdad. Lo acaba de decir la doctora Gloria, para nosotros lo más importante es la verdad. A las víctimas se les debe la verdad y es por la que estamos trabajando nosotras. No construir una verdad, porque la verdad es que salga de, del corazón de ellos. Eso es lo que nosotras queremos, porque es muy lindo decir yo voy a construir una verdad. ¿Cómo la construimos? Con otra mentira. Entonces nosotros queremos una verdad que nos deje satisfe satisfechas a todas las víctimas del país. Pero ¿cree usted entonces que el acuerdo tiene los mecanismos para generar esa verdad? Claro que sí. Eh, nosotros hemos estado leyendo todos estos acuerdos, todos estos puntos, y ahí se nos habla de la verdad y estamos muy satisfechos con esto. Eh, doctor Jorge María Alzate, eh, ¿por qué el acuerdo en sí garantiza esa verdad, garantiza esa no repetición, garantiza esa justicia. Bueno, eh, hay que decir que en el centro de este acuerdo están las víctimas del conflicto. Hubo una preparación, digamos, de las víctimas, una participación durante, digamos, eh, los diálogos en La Habana. Y en el tema de los acuerdos, Teresita fue una de las personas que fue de 60 que estuvieron en La Habana. Una participación de diferentes, eh, digamos, grupos etarios, eh, estuvieron también desde desaparición, de desplazamiento, delegados de las mesas departamentales de víctimas, de otras organizaciones. También hubo propuestas digamos, más de 17 mil propuestas que llegaron, encuentros en todo el país donde rieron a más de 3 mil víctimas. Es decir, hubo, se recogió, digamos, como todas esas propuestas, los intereses, las apuestas de las víctimas, y digamos, estuvieron ahí en la mesa de negociación. Entonces, digamos que, eh, digamos, en esencia, recoge el interés de las víctimas del conflicto armado. O sea, digamos, no fue un acuerdo construido a espaldas de las víctimas. Entonces creo que esto le da una garantía, una validez, le da un respaldo, digamos, y una confianza de lo que se, está, de lo que se negoció en La Habana en este punto. Eh, Jorge, ¿qué opina usted frente al, al asunto de la reparación, de que se vean las víctimas en el acuerdo, eh, de la no repetición? ¿Es, este, ¿Este punto número 5 es garantía para lograr lo que las víctimas tanto están pidiendo? A ver, sin desmeritar. La importancia que obviamente tienen las víctimas, a mí me da la impresión de que es un, un documento un poco esquizoide. O sea, tiene dos elementos. La importancia de las víctimas, que está claramente definido, pero está relacionado permanentemente con una actividad judicial. Entonces, eh, eh, como si meter a la cárcel a alguien o que diga la verdad, yo creo que, que ahí Teresita dio en el punto, es una verdad. Es, eh, estructurada para ofrecerle al, al país sin, sin un principio de realidad, sin una cuestión que, que esté definida por situaciones reales, no es una garantía. Ahora, el documento tiene elementos muy importantes, yo creo que las víctimas en, en términos generales pueden decir, listo, tenemos una, un principio de reconocimiento, una, una primera instancia que nos, que nos abre el espacio, pero se va tanto al tema judicial, al tema jurídico, que me da la impresión que, que no le da la, la, la realidad que se necesita. Entonces, en ningún momento se habla de reparación, se habla de no repetición, se habla de, de verdad, pero el énfasis en el punto 5 está en la judicialización. Y yo creo que ahí es donde se empieza a perder, porque es que las víctimas, yo me acuerdo que Teresita nos decía muchísimas veces, es que a mí no, no me interesa que otro se vaya a la cárcel, a mí no me interesa inclusive a veces ni siquiera la reparación, yo necesito saber la verdad, yo necesito saber dónde están los restos de las personas que asesinaron. Entonces, nosotros nos quedamos a veces pidiendo un montón de elementos que no son necesariamente los que las víctimas están pidiendo. Entonces, yo creo que ahí hay que revisar con lupa el asunto para entender qué es lo que está pasando y separar por un lado la intervención, la acción con las víctimas y por el otro lado el tema judicial. Precisamente, eh, quienes de pronto no es, son opositores al acuerdo, que no están eh, en. Pues de acuerdo con, con este punto 5 y con la justicia, con la jurisdicción especial para la paz, dicen que ese es el punto y que genera impunidad este sistema especial. En concreto, ¿cuáles son esas preocupaciones que han escuchado ustedes, las personas que no están de acuerdo? Uh -huh. Doctora Gloria. Un sector de la sociedad colombiana esperaría castigo draconiano y extremo y severo para los insurgentes, para los guerrilleros. Y de alguna manera es ese lema de paz sin impunidad y que se pudran en la cárcel. Pues quienes nos dedicamos al análisis de soluciones negociadas de conflicto sabemos que cuando se está buscando una paz en una mesa y por medio de un pacto es necesario otorgar determinados beneficios en materia penal para obtener la voluntad de paz de todos los que vayan a dejar las armas. En general ningún grupo insurgente se desmoviliza. Eh, para luego pagar condenas de 50 años. Entonces, la idea de la justicia transicional es aligerar el tema penal a cambio de un beneficio muy grande hacia el futuro, que es la obtención de la paz. Ya aquí se hizo una solución así con los paramilitares, ley de justicia y paz durante el, el gobierno de Álvaro Uribe, en un proceso de paz que no tuvo el nivel de legitimidad que tiene este, pero también se aplicó esa medida. Entonces, lo que se. Eh, Supone atenuar el castigo, se compensa con fórmulas de justicia reparadora, que es lo que están pidiendo mucho, mucho las víctimas. Uh -huh. Verdad, eh, memoria, reparación. Eh, y que las personas reciban beneficios como los van a recibir acá, siempre y cuando cumplan con la dejación efectiva de las armas y la revelación integral de la verdad. Esto le va a suponer a la Justicia Especial de Paz que todo lo que se investigó de parte de la Fiscalía del Sistema Judicial Colombiano en la Justicia Ordinaria, todos esos sumarios que son miles, van a pasar allí para estar siempre contrastando qué verdad es la que tienen que entregar todos los que van a ser ahora el abandono de la lucha armada en las barcas. Usted ha tocado un tema y es eh, el asunto de, de las penas, ¿cierto? Y se dice que hay tres tipos de penas que son las propias, las alternativas y las... El, la última son las propias, las alternativas... ¿Restrictivas de libertad? Restrictivas de libertad. Y las que están... Eh, por fuera del sistema que serían ordinarias, uh -huh. cierto. Eh, Nos puede explicar un poco en qué consisten claro. cada una. Muy bien. El sentido de la desmovilización de un grupo armado insurgente es volver a la vida civil, someterse a un ordenamiento jurídico. Ya la realmente las FARC ya por fin aceptaron el marco de constitución y legalidad del Estado colombiano y cambiar la lucha armada por la participación en el juego político, ¿no? Eh, tomar el discurso y, y, y el voto como el mecanismo de, de discusión y participación pública democrática. Eh, era muy decisivo acá la decisión en materia de penas, porque de otra manera no se hubieran desmovilizado. Recordemos que acá no hubo un vencedor y un vencido, se está acordando una paz en una mesa. Entonces eh, se diseñó un sistema que va a suponer responsabilidad penal. Efectiva, reconocimiento de responsabilidad, van a haber sanciones drásticas, pero no van a ser los de la legislación ordinaria, justamente para traerlos a la, a la vida legal y darles un aliciente que los comprometa a, a entrar al ordenamiento jurídico y a la vida civil del país. Esas penas que son restrictivas de libertad son castigo. Nosotros en nuestra cultura tenemos muy marcado que si una persona no va a la cárcel, 30 años no está respondiendo penalmente por un hecho. Estas penas, que podríamos explicarlas brevemente, tienen ese componente de aflicción, de dolor propio del castigo. Y yo les diría, pueden ser incluso más dolorosas que estar en una cárcel, porque les va a tocar, ya están aquí previstas en, en el punto 5, reconstrucción de los pueblos que bombardearon, de las infraestructuras que dañaron construcción de escuelas, de carreteras, de caminos, bajo la vigilancia permanente de una autoridad judicial y de una autoridad de ejecución de pena, en las zonas justamente donde fueron más fuertes los actos de violencia de las FARC. Este beneficio no es un beneficio automático. Tiene que haber, se concede una vez hayan revelado integralmente la verdad, hayan reparado a las víctimas, hayan aportado bienes. Para reparar materialmente a las víctimas. No estamos entregando beneficios así en el vacío. Esto es bastante delicado y por eso está ese Tribunal Especial de Paz que tiene ese capítulo de la asignación de estas medidas restrictivas de libertad, que son penas. Son penas. Otra de las preocupaciones que surge es en relación a que cualquier persona puede entrar a, a ser juzgado de alguna manera por esta jurisdicción especial para la paz. Eh, no sé si nos puede explicar un poco eso, Jorge. Sí, a ver. Con las autodefensas pasó el siguiente fenómeno. La mayoría de las denuncias de las autodefensas no fueron a los amigos, sino a los enemigos. Las autodefensas terminó ju haciendo judicializar a sus enemigos. O sea, eso fue una especie de sicariato judicial o moral. Y, y comprobado en muchos casos que no era real. Yo creo que tenemos ese riesgo en este mismo caso, como primera eh, situación, que eh, las FARC utilicen ese sistema para judicializar a sus enemigos. Ese es en, en primera instancia. ¿Por qué lo digo? Porque en el punto 3 hablan del de montaje de una estructura entre las FARC y el gobierno nacional para perseguir a las organizaciones delincuenciales y a los que en la ilegal por medio de acciones ilegales estén en contra de la paz eso en términos generales se llama paramilitarismo o sea, es una estructura entre una organización delincuencial de, en proceso de desmovilización y el gobierno nacional para perseguir a otras estructuras entonces mire el asunto tal y como se como se está pensando eso eh, es, es muy delicado y si le suma a este asunto, por ejemplo, el inútil se aplicará a personas investigadas o sancionadas por delitos de rebelión o conexos sin que estén obligadas a reconocerse como rebeldes. Eso para los desmovilizados, eh, una vez se firme el acuerdo de las FARC. Sin embargo, para el resto de las personas que estén siendo judicializadas, si no reconocen su culpabilidad, sí van a ser sancionadas y pueden estar entre 15 y 25 años en la cárcel. O sea, eso es muy delicado. Eso sí, si la persona señalada dice, sí, soy culpable, puede entrar a recibir los mismos beneficios que la doctora bien ha, ha mencionado. Pero imagínense esta situación, una persona que esté enfrentándose a entre 15 y 25 años y no tenga forma, porque hay múltiples testigos eh, eh, en este momento que puede ser parte de un carrusel, etcétera, etcétera, unos malentendidos o lo que sea y no tenga forma de demostrar que no estaba realmente participando o fue, participó en esa acción pero bajo coacción, no tiene forma de demostrar que le sale más mejor negocio. Decir, bueno, entonces sí soy culpable y entro a pagar la pena a través de los mecanismos que la doctora bien, bien mencionó, apoyar eh, eh, en la, en el mejoramiento de la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso va a resultar, por ejemplo, todos los del ejército que están inmersos en esa situación, hoy en la cárcel, van a entrar en esa, en esa situación. ¿Qué van a decir? Sí somos culpables. ¿Y eso qué le va a hacer? Va a generar a las FARC y al gobierno nacional, ah, si sí, vio que sí son culpables. Entonces es un círculo vicioso en el que estamos entrando. Es muy delicado y esto hay que mirarlo con lupa para no caer en esa, en esa situación. Es, ellos dicen permanentemente no, que los documentos que se obtengan y demás tienen que ser revisados, etcétera, etcétera. Pero muchos de esos documentos van a ser hechos por organizaciones de derechos humanos y de eh, investigaciones que son efectivamente en contra de o el Estado colombiano o del ejército colombiano o de eh, algunas eh, personas y entidades de este país. Me eh, Vamos a hacer una pausa para ir a mensajes institucionales, pero ya regresamos con punto de Giro. Continuamos con punto de giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Doctora Gloria, en el sentido que veníamos conversando, yo quiero que me dé su punto de vista sobre cómo sería la participación de personas que no hacen parte sí. del conflicto eh, en la justicia, en la jurisdicción especial para la paz. Claro, la jurisdicción especial para la paz es, tiene beneficios para todos los que han llevado a cabo aquí actividades delictivas con ocasión del conflicto armado. Hay enormes beneficios para las fuerzas militares que no están en este acuerdo, porque era claro que en La Habana no se iba a negociar el futuro de las Fuerzas Armadas. Pero los beneficios para las Fuerzas Armadas quedan bajo los mismos presupuestos de equidad en el trato, beneficios, etcétera, porque el país se va a reconciliar y hay que concederle beneficios a todos. Pero también el país necesita una dosis alta de justicia y de verdad, porque es cierto que desde la sociedad civil ha habido personas que contribuyeron a atizar los odios en el país, a financiar grupos armados, paramilitares en un caso, grupos armados insurgentes, y si se va a hacer una transición hacia la paz, pues no solo se va a juzgar a los combatientes, sino a quienes desde la vida civil, ¿cierto?, alimentaron el conflicto. Eh, yo no veo aquello de que las FARC y el gobierno se aliaron para perseguir a yo no sé quiénes, porque yo encuentro muy, muy imparcial y muy equilibrado el sistema que se diseñó. Pero el país sí necesita una alta dosis de verdad y de justicia. Entonces es necesario, por ejemplo, en el caso de la Comisión de la Verdad, abrir qué significó aquí el, los grupos insurgentes, pero también qué significó el paramilitarismo, porque eh, les recuerdo que son el actor... Del conflicto más sanguinario, el que más víctimas dejó, y la ley de justicia y paz auténticamente nos trajo muy poca verdad. Entonces es necesario juzgar a esos distintos sectores. Y por supuesto, el, el, el gobierno incluye aquí lo de perseguir al Albacrín, que se ha convertido, ya lo reconoció el gobierno, en un grupo armado organizado, al que no se lo va a tratar con instrumentos característicos de la policía, sino de fuerzas militares, dado pues que tienen una estructura. Eh, militar. No entiendo en, en general dónde ve usted ese vacío la de. de 60. No, no, yo conozco, el... Eh, no, me, no me remita ya, yo conozco muy bien el acuerdo. Usted, usted habla como de una especie de alianza o un pacto para represariar a un sector de la sociedad y no, yo lo que percibo es que para todos van a haber los mismos beneficios. Es evidente que para los militares no hay amnistía porque los militares no cometen delitos políticos, pero si cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad van a ser sancionados como van a ser sancionados los guerrilleros autores de esos delitos y con los mismos beneficios si revelan la verdad y si eh, reconocen públicamente su responsabilidad y atienden las necesidades de las víctimas para las fuerzas armadas hay un muy buen trato en este acuerdo yo no no encuentro en dónde eh, aparece eso que usted anuncia como de una especie Vuelvele de retaliación no no yo conozco muy bien el acuerdo y no es nada de lo que usted señala eh, Jorge, ¿quieres aclarar un poco mejor lo, lo que planteaste? Sí, es que a ver, estamos hablando de un acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC. Y dicen directamente. Acuerdos sobre garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores. De derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. Estamos totalmente de acuerdo. Incluyen organizaciones criminales que hayan sido nominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo y la persecución de, la de las conductas criminales que amenacen a la implementación de los acuerdos y la construcción de paz. Y permanentemente en las páginas de las FARC se señala al Centro Democrático o a cualquiera que no esté de acuerdo con este acuerdo como enemigo de la paz. Por ende, ellos van a ser los principales perseguidos instantáneamente. Jorge, ¿quiere usted plantear su punto de vista frente? Bueno, lo que yo puedo decir es lo siguiente, es, es una realidad que al haber una desmovilización, entrega de armas, en este caso de las FARC, los terri algunos territorios van a quedar muy vulnerables y pueden quedar, digamos, coaptados por otros grupos. Acordemos aquí que aquí, no, aquí no se va a desmovilizar todo el mundo, van a quedar Bacrin, sigue el LN, o es posible que algunos reductos, algunos hombres de estos grupos que van a entregar las armas, decidan no acogerse. Y obviamente hay una serie de rentas ilegales y van a continuar con algunas cosas que es, es muy importante y por eso en el acuerdo lo dice que se va a conformar una unidad especial de lucha contra estos grupos, Antibacrim. No podemos inferir eh, inmediatamente que va a ser en contra, digamos, a una persecución política contra el centro democrático. No, no, no lo así. dice, en el acuerdo no lo dice, Ni y esperemos lo que, dice. No, que no sea así. Yo creo que aquí eh, es bueno para nuestros estudiantes que tengamos una dimensión. En Antioquia estamos hablando de 1.627.000 víctimas, en Medellín 622.000. Es decir, estamos hablando de una... De una si en Antioquia tenemos 6.534.000 eh, personas, es, es una cifra considerable. Es decir, aquí no estamos tratando cualquier tema, estamos hablando en Colombia de 8 millones de víctimas del conflicto armado. Eh, ha habido una implementación de una política pública, digamos, a la fecha, eh, la ley de víctimas 1448, con mucho énfasis en el tema de reparación, pero con unos vacíos muy grandes en el tema de verdad, en el tema de justicia. Jorge decía ahorita que... Que le parecía que el acuerdo se hacía mucho énfasis en mecanismos eh, judiciales, ¿cierto? Pero precisamente, digamos, en este marco de justicia transicional, se hablan de unas comisiones de carácter extrajudicial. Es decir, son más flexibles en términos de un proceso que tardaría tantos años o una búsqueda de un desaparecido por un mecanismo ordinario tardaría mucho tiempo, como digamos en, en el tema de verdad. Entonces, son comisiones que permiten, por ejemplo, no a, van a estar las víctimas ahí, no solamente se va a escuchar la gente mm. de las FARC yo no creo que vaya a estar tan parcializada la cosa van a estar organizaciones, va a haber representación de las comunidades, Entonces yo creo que ahí vamos a escuchar eh, en una, por ejemplo la Comisión para el Escribimiento de la Verdad eh, todo lo que se diga ya en esa comisión es para fines de verdad para fines de socializar con la comunidad con, con fines de reconciliación con fines de garantía de no repetición pero no podrá ser usado en, en, en una instancia judicial por ejemplo el, no yo, podrá ser utilizado en el Tribunal de Justicia. Entonces, yo creo que es la oportunidad que tenemos hoy de una sociedad de escuchar de verdad qué fue lo que pasó de todos los sectores y la, la verdad y que obviamente que haya una justicia, que es lo que están esperando las víctimas. Yo quiero preguntarle a Teresita, eh, esto que estamos discutiendo frente a la Jurisdicción Especial para la Paz y los diferentes componentes, ¿cómo se lo explicaron en La Habana? ¿De qué manera lo discutieron? No, a nosotras eh, cuando estuvimos en La Habana no nos hablaron nada de esto. Solamente que el, el, la, lo que ellos querían escuchar de nosotros era que nos había pasado, que haya, que haya pasado en las familias y las experiencias de cada uno. Pero estoy bastante preocupada, entiéndame. Estoy bastante preocupada porque eh, nosotros venimos a través de Paz y Reconciliación, estamos trabajando la reconciliación. Estamos trabajando que lo más importante para las víctimas era saber la verdad. Y, y hoy me preocupa, estoy bastante preocupada, porque si bien es cierto, a las víctimas sobre todo, eh, es un martirio ver un expresidente y un presidente, una confrontación entre ellos, entre senadores, me preocupa bastante, porque si yo me he reconciliado con el señor y me estoy reconciliando con las personas que masacraron a mi familia, entonces, ¿cómo es posible que... Hoy estamos en una confrontación permanente. Eso a nosotros nos está afectando demasiado. Perdónenme, pues. ¿Qué buscamos nosotras? Nosotros buscamos solamente una verdad. Yo le comenté a él varias veces y muchas oportunidades, doctor Jorge Mario. A nosotros no nos interesa tanto la reparación económica. Es que a mí no me devuelve la tranquilidad la reparación económica. A las mujeres que están al lado mío y que vienen detrás, no les interesa la reparación económica. A nosotros lo que nos interesa es la verdad. ¿Qué pasó con cada uno de nuestros hijos, de nuestros familiares? Pero hoy estoy preocupada, hoy me voy más preocupada de aquí de este programa, porque yo veo que nos estamos persiguiendo y nos vamos, es, nos vamos, es decir, en una confrontación. Entonces a mí me preocupa bastante eso. Yo creo que tenemos que aterrizar. Pensemos en las víctimas, que son las que están viendo este programa. Las víctimas que fueron las masacradas, las que hoy sienten un dolor, como decía la doctora ahora, un dolor de nunca acabar. Porque si a mí me matan un hijo, yo brego a, a resignarme. Pero una desaparición forzada, déjeme contarle, es la peor, el peor castigo que recibe cualquier familia. Doctora Gloria, frente a esas críticas eh, a, a la Jurisdicción Especial para la Paz, eh, ¿estaría blindado a esa jurisdicción de alguna manera con, o de alguna manera subsanadas esas críticas con la posición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional uh -huh. cuando habló de cómo se excluían de la amnistía, por ejemplo, ciertos delitos de lesa humanidad sí. y de guerra. Bueno, yo quiero decir varias cosas antes de esto. Eh, yo creo que el sentido de este debate es que todos nosotros, desde nuestros conocimientos, experiencia y opinión, eh, ayudemos al público colombiano a tomar una decisión, la que estimen mejor y más informada. Y eso me parece que incluye de parte nuestra una actitud ética como investigadores del conflicto, como funcionarios, como líderes de movimientos de víctimas. Y es tomar parte en una discusión sin mentiras, sin tergiversaciones y sin promover el miedo. Al doctor Jorge le quiero decir que no se va a perseguir a enemigos de la paz entendiendo por tal al que piensa distinto y tiene una diferencia de opinión. Esa es una lectura amañada del acuerdo. El sentido del acuerdo es perseguir a quienes desde la sombra formen escuadrones de la muerte, grupos armados que vengan a matar, por ejemplo, a quienes se desmovilicen. Porque en esto las FARC pidió garantías y es muy comprensible. Tienen la experiencia atrás del exterminio de la Unión Patriótica por parte de los grupos paramilitares de un sector de extrema derecha del país, aliado con el ejército, la policía, terratenientes que siempre han estado acá impidiendo que se expresen ideas de izquierda, porque incluso pues mataron a quienes no eran de la izquierda armada, sino de la izquierda democrática. Esa cláusula que al doctor tanto le preocupa va en ese sentido de que no se vuelvan a armar escuadrones de la muerte y grupos paramilitares que pasen por las armas a los guerrilleros que entregan su arma y vuelven a la vida civil, porque también lo hicieron en su momento grupos paramilitares con el M19, con el EPL con sectores de la corriente de renovación socialista cuando se desmovilizaron. Entonces, yo sí pido, con una actitud ética, no tergiversar el contenido del acuerdo. En cuanto a la pregunta que usted Pero, me hace... Esa lectura que estás haciendo es una posición frente al tema. O sea, la lectura que yo hago es tan válida como la tuya. Entonces, y yo creo que lo que tenemos que llevar es a lo que nos dice Teresita, es a la tranquilidad, a la calma, al respeto. Y es eso es hacer una lectura para que la gente tome decisiones, a eso le estamos apuntando. Claro, doctor, no pero es mentiras. que el acuerdo señala que es una es lectura... una democracia no. que se respeta la libertad de expresión, es significa que lectura tan válida como la que tuya. Que todo el mundo puede tener todas las opiniones y defender lo que quiera y eso no lo convierte en enemigo de la paz. Claro. Eh, ¿Quién es enemigo de la paz? El que toma las armas para eliminar al contradictor y eso es lo que significa esa cláusula. Para eventualmente no nos toque pero, ver otra vez surgir el paramilitarismo. Estás apegada en el a una país. letra que tiene unos elementos adicionales que Léase se le hace los suman. principios rectores del acuerdo sí, y, pero, y eso queda descartado. Sí, pero vos, si vos lees todos los documentos de las FARC, tenés que sumarle, porque ellos han, han puesto una política frente al tema. O sea, ellos permanentemente han tomado una posición en cada uno de los puntos. Y entonces vos no bueno, puedes separar eso de los acuerdos. Claro, pero porque es que, es que estamos hablando de una lectura política, desde una historia política. Ellos nunca han negado que quieran el socialismo. Ellos nunca lo han negado. Ellos siempre han sido marxistas, leninistas y nunca lo han negado. Ellos han sido más congruentes que nosotros, porque siempre han estado en la misma línea. Entonces... Claro, pero es que hay un capítulo, doctor, que el país todavía no conoce y es ese vínculo estrecho del paramilitarismo con el Estado. Eso no es un asunto que le interese a las FARC, le interesa a toda la ciudadanía colombiana. Entonces, por eso está la Comisión de la Verdad, que como señalaba el doctor va a tratar de crear, de investigar una verdad colectiva acerca de cómo fue que surgió este conflicto y adquirió los caracteres tan destructivos que adquirió y ahí el paramilitarismo sin duda que ocupa un lugar. Eso es un hecho innegable. No, estamos... Como que las farc son socialistas también. Eso comunistas. No estamos discutiendo. Es un hecho innegable. Eh, frente a la pregunta que estamos planteando y, y Jorge también me puede dar su opinión es si ese concepto de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de alguna manera esclarece los alcances de la, de la jurisdicción especial para la paz. Claro, eh, el pronunciamiento de la fiscal de la Corte Penal Inter Internacional, Fátima Benzuza, fue muy importante, vino a ratificar tesis que veníamos sosteniendo muchos juristas en el país, y es que el acuerdo de paz puede tener algunos puntos que a algunas personas pues, no les parezcan ideales. Ustedes saben que un acuerdo de paz nunca es perfecto, pero nos, nos libra de males muy terribles. Pero lo cierto es que se cumplen con los estándares mínimos del derecho internacional, porque no hay amnistía general, no hay una, no hay una impunidad buscada como una política de Estado. El sistema judicial colombiano opera y van a procesar. A los autores de, las, de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de todas las partes en conflicto, ¿cierto? Eh, significa que con los estándares exigidos por el Estatuto de Roma hay un cumplimiento eh, y que por tanto este acuerdo cumple con el derecho internacional. Bueno, eh, vamos a otro corte de mensajes institucionales y ya seguimos eh, dialogando sobre el punto número 5: víctimas y justicia. Regresamos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Recuerden que si quieren participar, eh, agregar sus opiniones, tenemos las redes sociales, arroba telemedellín y el numeral punto de giro TM. Eh, doctor Alzate, ¿nos puede contar un poco usted sobre cuáles son esos mecanismos de reparación que hay para las víctimas contemplados en, en el punto 5 de víctimas y justicia? Bueno, en este punto eh, habla el tema de reparación para la construcción de paz. Primero, tiene un enfoque de participación de las víctimas, de reconocimiento de, la, de que hay víctimas del conflicto armado. Segundo, de que tiene un enfoque territorial. De, digamos, la paz se construye en el territorio y las víctimas se reparan en el territorio. Esto nos implica una coordinación con los alcaldes, con los gobernadores. Cómo recuperar, digamos, esos, eh, digamos ese tiempo perdido de desarrollo. Eh, hablamos de capacidad instalada en los territorios, de puentes, de infraestructura comunitaria, de tejer otra vez esa confianza. Eh, nosotros en este momento, digamos, el, y en eso eh, el acuerdo recoge la importancia del tema de la reparación colectiva, sabiendo que la individual es muy importante y, la, y tiene derecho a cada víctima. Y es como hacemos, por ejemplo, llegamos a las zonas más apartadas donde... Hay en este momento presencia de las FARC o presencia de otros grupos armados a hacer un trabajo con las comunidades, cierto, a definir un plan de reparación colectiva para su territorio, donde esté el tema de la memoria, donde esté el tema de la, el tema de la verdad, el, te, el, digamos, el tema de cómo rescatar todas esas prácticas o todo, esas, eh, todo lo que se hacía con una comunidad en un momento dado. Eso, digamos, hace parte de lo que se está trabajando ahorita. Digamos, con la ley, digamos, hay, av hubo, hay avances con la ley 1448, y lo que se quiere, obviamente, en el marco del acuerdo, hacer unos ajustes, y obviamente se requiere más presupuesto para poder implementar una política de reparación también, eh, como lo estamos pública. contemplando, una política pública. Entonces, eso son como las. Lo otro, y una de las cosas que resalto, digamos, y, y valoro de este acuerdo es que, como dice nuestro director general, el doctor Alanjara, es que vamos a cerrar esa llave de, de fábrica de víctimas. Que, que no puede seguir, que es vergonzoso que hoy tengamos víctimas del conflicto armado, nuevas víctimas. Digamos que eso no ha parado. Y con una gran expectativa que con este acuerdo, efectivamente, con solo digamos, ese hecho, ya hay un gran avance para, para esta sociedad. Teresita, yo quisiera saber, pues, dentro del punto 5 también se habla de la promoción eh, de los derechos humanos, del apoyo a víctimas, incluso... Se les ha hablado de pronto si ustedes se quieren organizar como partido político de alguna manera para intervenir en, en las decisiones del país en un eventual posconflicto. Mira, para nosotros es tan importante lo que estamos hoy hablando de en este proceso eh, que nosotras nunca hemos pensado en hacer política, jamás, ni impulsar a nadie, porque es que para nosotros yo soy del partido de las mamás. Y, y como dice doña Fabiola, a mí no me interesa, no nos interesa, nunca hemos hablado de política. Y yo creo que para nosotras lo más importante es que apoyemos hoy la comisión de la verdad, la que está para punto de, 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 de organizarse. Y me parece que eso es donde va a dar, va a ser el punto clave de las víctimas, saber la verdad de cada una de estas personas. Eh, con temor de pronto a, a que no nos vamos a equivocar a nombrar personas que no tienen ni parte ni arte en esta situación de nosotras, que nadie considere el dolor de cada una de esas madres ni de esas víctimas, eh, porque son unas pobres viejas. Ese es el trato que nos están dando ahora. Entonces, nosotros para eso sí tenemos, no podemos sacar pretextos, apoyar la Comisión de la Verdad, que sea una comisión transparente, que sea una comisión, como lo decía la doctora, una comisión que dé, que dé al, al, al punto final y que se dediquen a buscar la verdad, eh, tanto de, a, de parte y parte. Y nosotras eh, después, más adelante, miremos a ver a quién apoyamos, eh, según el trabajo que estén desarrollando las víctimas. Hoy es el día que nosotras no queremos sacar más pretextos, porque estamos cansadas de tantas desapariciones, lo decía el doctor ahora. Este año, por ejemplo, hemos tenido en la oficina, en la sede nuestra, 25 personas desaparecidas, o sea que esto sigue ocurriendo las desapariciones en el país, no solamente en Medellín, porque primero decía es que Medellín es la ciudad más más, más peligrosa, y hoy me decía un señor periodista del Brasil, no, es todo Colombia. Entonces lo que nosotros queremos para que pare todo esto, porque no hay más no hay más corazón que abarque más más dolor, ni hay más mujeres, porque las mujeres ya se están se están muriendo de cáncer de mama, de cáncer de útero, de cáncer en el cora de cerebro, cáncer en, el, en, el, en, la, en, en la cabeza. Entonces ya no hay víctimas que aguantemos más dolor de desaparición forzada. A algunos sectores del país afirman pues que, que es necesaria más una dosis de verdad y reparación que de justicia. ¿Qué opinión le merece al respecto, Jorge, esa afirmación? A ver. Vámonos a la historia. Yo creo que, por ejemplo, en Sudáfrica hubo muchísima verdad, casi reparación. nula reparación y, y justicia estaba muy por debajo de cualquier eh, de cualquier otra acción en ese sentido. Si usted revisa Guatemala, cero verdad, cero justicia. Bueno, estoy exagerando en el cero, puede ser un un punto algo, y reparación menos. En Colombia con los desmovilizados de las autodefensas mucha, muchos elementos de verdad o por lo menos de, de, de historia un, de entre 5 y 8 años de justicia y la reparación muy poca. Digamos que este documento recoge elementos de cada una de esas, de cada una de esas partes y en el mejor de los casos es que uno quisiera que se diera lo mejor. O sea, ese cuento de que el que dice que no está de acuerdo con este documento está en contra de la paz, pues eso sí es una, una locura. O que uno no está de acuerdo con las víctimas. Hombre, si hay algo que tenemos que respetar en este país, en este momento, es precisamente a las víctimas, que es lo que dice Teresa, las hemos maltratado permanentemente. Nuestras discusiones, inclusive, ensordecen. Y, y yo me acuerdo una vez que el, el, cuando. Se iba a hacer la, el primer encuentro, la, la actividad judicial con, con Mancuso, que las, los, los seguidores de Mancuso fueron con Chirimía y todo allá al, al, al juzgado, no sé si se acuerda sí. Teresita, y eso fue una, una agresión con las víctimas. Sí, y total, después cuando se iba a hacer la Don Berna, las, los mismos desmovilizados de las autodefensas, seguidores de Don Berna, decidieron hacerle un homenaje a las víctimas. Bueno, o eh... sea, un reconocimiento. Sí, sí. y... Y Teresita estuvo ahí, recibieron eso y fue más enriquecedor que cualquier otro encuentro que hubieran tenido en ese momento. Frente a esa apreciación, Jorge Alzate, eh, ¿cree que es más necesaria una dosis de verdad y reparación frente a la de justicia? O cómo? Yo opino que en el país ya tenemos una experiencia de, digamos, con varios grupos que se han desmovilizado. Sabemos que hay que buscar un equilibrio que entre verdad, justicia y reparación, que eso no puede ser una, uno y el otro, no, hay que buscar un equilibrio y que en ese equilibrio se sacrifican cosas por un bien supremo que es la paz. Yo creo que eso eso, es, eso está claro y que estamos en un momento histórico para poder definir eso. Bueno, muchas gracias por Haber venido, haber participado con nosotros, infortunadamente es un tema que tiene mucho para desarrollar, se nos acaba el tiempo, agradecemos a todos los televidentes que nos vieron, a los invitados por sus posiciones y los esperamos, eh, los invitamos para que, para que sigan con la programación de Telemedellín, que tengan una feliz noche.